Amigos, nuestro agaporni ha puesto huevos, ahí la tenemos. Y ahí al fondo, en los papelitos, podemos ver los huevecitos blancos. Está claro que es una buena forma de saber si nuestro agaporni es macho o hembra. Y lo cierto es que, bueno, me comentaron que, que si le poníamos algo parecido a un nido, era fácil que entraran en celo y que pusieran huevos. Pero si simplemente es la época, un poquito de calor y época de ponerse en celo, pues es fácil que aún sin poner nada de nido, pues ellos solitos tengan la necesidad de poner huevos. Es más, alguno de otros momentos ha puesto huevo incluso dentro de un comedero. O sea que sí o sí, si llega su momento de celo, pues tienen esa necesidad de poner huevecitos. No sé si nos dejará verlos o nos picará. Ahí vemos sus huevecitos. Y aquí Lira muy enfadada tratando de picarnos por acercarnos con la cámara. Ahí vemos sus huevecitos. Ella, pues bueno, se los terminaré quitando para ver si se le pasa un poquito la cosa. Por suerte no se le están atascando los huevos, los está poniendo sin problemas y ella a ratitos pues se pone encima de sus huevecitos y los empolla un poquito. ¿Verdad que sí, Lira? A ver, vamos a entrar a verlo un poquito, a ver si no se enfada. Ahí va ella con sus huevecitos. Se coloca, ella ha apañado ahí un poquito una especie de nido con el fondo que le pongo de papel. Y ahora sí, se tumba y cuida sus huevecitos. Lógicamente, pues esos huevos no tienen nada dentro porque nuestra pajarita pues no está pisada, no ha tenido relaciones con ningún macho. Pero bueno, pues ahí ella cuida de sus huevecitos y supongo que aunque pues seguirá poniendo alguno o teniendo la necesidad de poner alguno mientras estemos en época de celo para ella. Ahí está Lira con sus huevecitos y bueno, es algo común, normal que puede pasar en las hembras en época de celo.